Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, un nuevo post en YouTube sobre, o un vídeo sobre cómo funcionan los alineadores directos en Artform. Lo primero que tenéis que hacer es descargaros el programa de 2.3, la versión 2.3, junto con la aplicación de alineadores directos. Eso lo podéis encontrar en la web de Dashboard, en vuestro Dashboard, que en la tutorial anterior ya os explicaba cómo tenéis que ir a Dashboard, cómo abrir y donde pone Desktop App, podéis bajaros este programa. Y es conjunto. Entonces, eso quiere decir que vosotros podéis hacer uso de los alineadores normales, termoformados y todo ello, y también podéis hacer uso de los alineadores directos. En los alineadores directos, por ejemplo, para que vosotros lo uséis, la primera medida, lo primero que tenéis que hacer, por ejemplo, es aquí tenéis, si vosotros ponéis en exportar, tenéis modelos printing, que son los modelos que nosotros podemos exportar, y luego modelos directos de alineadores directos. Estos alineadores directos, veis, Direct Print Aligner Setting, tiene unos parámetros para exportarlo, que ahora os lo voy a explicar. En principio, lo que vamos a hacer es, para que nosotros podamos exportar alineadores directos, tenemos que colocar ¿cómo se llama? La trim line. La trim line, bueno, sale esto es porque yo había escogido una anterior y le dais yes, no pasa nada, porque es una demostración y yo quiero hacerlo. Y estamos computando la trim lines para ver qué es lo que resulta y cómo lo vamos a arreglar, a desarrollar. Es muy interesante porque está muy bien, sale muy, me gusta mucho cómo sale. Y en principio vamos a ver, ahora está cargando y está enseñando la línea, cómo va a ser, cómo es la de corte, y aquí sale la línea más o menos de corte como es. ¿Qué significa este corte? Bueno, este corte es un semifestoneado con una ligera curva. Si nosotros lo quisiéramos más festoneado, lo tenemos que hacer es bajar casi a cero, y el offset pues bajarlo también un poquito. Y entonces vamos a actualizar esta trim lines. Ya se está actualizando y va a salir como habéis visto. Ya veréis cómo sale, y sale mucho más festoneado de lo que nosotros habíamos salido por defecto. Entonces hay gente que lo quiere muy festoneado, otro gente que no. Yo pienso que el offset tiene que ser a 1 o 2 milímetros, porque es la tendencia hoy en día que las longitudes de los alineadores sean más largos, no como dicen hoy en día, como nos están poniendo. ¿Veis? Aquí está 0,25, está justo, está muy, muy justo. Y bueno, aquí la segunda parte, que es decir, bueno, yo quiero usar puntos de control. Pues los puntos de control, vamos a ponerlos aquí. Ajustar cada punto de control, y por ejemplo este punto que parecía bastante chungo cuando lo hemos puesto, veis, todavía lo ajusto más. Veis cómo están ajustando. La herramienta trabaja muy bien, muy muy bien. Todo hay que decirlo, que esta herramienta les ha costado mucho a los de Artform realizarla, pero ahí está. Mira, aquí por ejemplo arriba, vamos a ver cómo está esto.
¿Veis? Bueno, lo estoy organizando más mejor. Vale, pues ya está. Bien, ya lo tenemos hecho. El aplicar los puntos de control. Entonces, bueno, ya lo tenemos aplicado. Y si nosotros, por ejemplo, yo quisiera volver a organizar esta recta, vámonos a update, perdón, clear, vamos a aclarar, a clear, y vamos a darle más offset, que es, pues, vamos a darle un offset de 2 milímetros. Y vamos a suavizarla, pues como está, 1 minuto, bueno, 1:50, y update otra vez, actualizar las líneas. Ya me las está actualizando y ya pues tenemos los cortes preparados. Muy bien. Tenéis, ya lo veis. Pues bueno, aquí volvemos a hacer lo mismo. Vamos a recomputar los puntos. Vamos a hacerlos cada uno por separado. Que salga completamente la línea. Luego, lo que sí que es verdad que a mí tan largo no me gusta esta zona tan larga, muchas veces el problema que tiene es que no te entra el alineador porque toca, y entonces parece que como es tan preciso tocan. Pero bueno, ya veis, aquí hay 2 milímetros. Para mí es la mejor tendencia hoy en día dejar 2 milímetros incluso para los termoformados. Vale, pues ya lo tenemos. Y lo aplicamos. Dan. Exacto. Bueno, pues ya los tenemos hechos. Como a mí me gustan, pues largos. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a exportar. Y el grosor y todo esto. Entonces, bueno, voy a exportar. Primero voy a deseleccionar y solo voy a exportar los 5 primeros. Es una demostración, ¿eh? No los voy a hacer en directo, pero sí que os voy a ir indicando cosas que me parecen muy interesantes. Aquí, pues, donde pone Direct Print Aligner Setting, aquí tienes las diferentes opciones. Puedes usar o no attaches. Si esto desactivas, no hay attaches. Los autoblocks, pues los mismos que teníamos para los termoformados. Y aquí, por ejemplo, sí que es verdad que el offset es de 0,05, que no te queden pegados. Y el espesor. El espesor te sale a 0,30. Yo los alineadores que he estado haciendo hasta ahora los hago a 0,60. ¿Y por qué a 0,60? Bueno, porque yo les veo que es el mínimo de rigidez que puede tener este tipo de resinas directas. Y luego hay otra cosa también, que por mucha centrífuga que hagas, siempre te va a quedar un 12% de más. Es decir, que luego te vas a un 0, el tamaño será de 0,60 y yo 0,70, 0,72, lo más seguramente es lo que tienes. Aquí tenemos, bueno, los soportes. Otra cosa de los soportes, por ejemplo, a 40. Hoy a 40 te van a caber pocos. En cambio, si tú los pones a 15, que es donde, como yo los pongo, ya veréis cómo entran y hay bastantes soportes. Digamos, soportes no, inclinación. Entonces, así
el tamaño, la inclinación, puedes hacerla lo que sea, la que tú quieras. Entonces, muchos puristas se van a decir, no, es que si lo dejas tan vertical, no vas a tener la misma transparencia. No, ha salido hace poco un artículo, no sé si de Panay o Eliades, en el que decía que da igual la inclinación que tú tengas, sea vertical, horizontal o a 45 grados, siempre te va a salir la misma transparencia. Y yo creo que es verdad. Entonces, bueno, vamos a exportar, a ver qué nos sale. Estamos ya empezando a exportar y vamos a colocarla dentro de nuestra carpeta que tenemos nosotros de proyectos de alineadores de resinas. Aquí estamos exportando y ya veis que bueno, tarda un poco como tardaba antes con los alineadores con los termoformados, tarda igual y es interesante que lo veáis porque estamos en un momento y yo pienso que yo no creo que sea, sinceramente sigo diciéndolo, no es el futuro, pero creo que es una opción y ahora que Arfor, hay que decirlo, he hablado con ellos y ellos han dicho que ya no es preciso comprar el graphene ni nada de nada, que cada uno lo pueda usar como quiera, porque están saliendo muchas resinas en el mercado, como la de Unicenta, Zenertech, OBS, etcétera, etcétera, y la misma graphene que tú puedes usar sin necesidad de CO2 o puedes hacer otra serie de es tener esto, porque la podéis descargar y podéis hacer pinitos con el programa, podéis coger casos sencillos muy caro, porque yo veo que todo esto ya en lugar de los termoformados, no se podéis tener es compraros la resina, una Uniceta, CNRT, con lo que sea, y empezar a hacer pinitos con ese, por ejemplo, con aquí, oye, pues creo que la exportación, no sé si vale 1 o 2 euros, y luego ya veréis que cada alineador ahí, pues vale 2 euros también, pues entonces en total, pues ponle que son 4 o 5 euros, pero para casitos, por ejemplo, digamos que habéis tenido una recidiva o casos sencillos, pues o para empezar, por ejemplo, también, oye, no quiero meterle ya tan rígido, voy a hacer unos alineadores menos rígidos para empezar, esto también es una buena opción, pero ni mucho menos por sistema. De todas formas, os voy a enseñar un caso que no es mío, es de la Universidad de Ho Chi Minh, caso que yo veo y lo podemos compartir y vemos que es un caso un poquito más complicado de lo que nos están enseñando y a ver qué os parece. Me parece que es una opción, ellos lo han presentado y me parece una opción que yo os la tengo que enseñar porque bueno, es interesante. Este mes ha salido, lo tenemos recién salido en el horno y va a ser muy interesante. Esto está a punto de exportarse. Ya lo tenemos, ya está exportado y muy bien, ya lo tenemos, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasarlo a la... Vamos a pasarlo al fotón, a la impresora, con los parámetros necesarios. Entonces vamos a colocarlo, tenemos la resina que... customizada, que es la resina de Uniceta con los parámetros de 0, 100 y bueno, esos son los parámetros de la resina. Por si queréis verlos, está aquí, lo podéis copiar, lo podéis hacer una captura de pantalla. Estos son los parámetros que salen para que salgan estos alineadores
súper transparente, como habéis visto en Instagram, la fotografía que hemos hecho. Y bueno, aquí lo tenemos. Entonces vamos a poner los casos de estos nuevos de resina y a ver qué salen. Bueno, yo he calculado que podemos meter hasta 10. Vale, perfecto. Cancelamos. Mirar cómo salen. Bueno, pues lo primero que hago es darles la vuelta. Le vamos a dar la vuelta a menos 90. Ya está. Bueno, ahora los metemos dentro. Y vamos metiéndolos por series. Aquí una serie. Un poquito más. Si me cabe otro más aquí. Bueno, parece que 3 y 3, 6, 7, 8. Claro, es que he metido más de la cuenta, de los que yo decía. Yo decía 10. Efectivamente, 10. No sé por qué he puesto tantos. Aquí los tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto fuera. A la próxima. Lo borramos porque lo que yo me interesa es que veáis esto cómo está. Esto está al 45% y mirar, o sea que podemos hacer en un Anycubic 8 alineadores de tacada. Y entonces vamos a ver el costo de estos alineadores. El costo, bueno, salen a 2 horas 14 minutos y el coste son $20, es decir, $2 cada uno de ellos. $2. $2 un poquito menos de 2 euros, pero unos alineadores de un grosor de 0,6, acordaros con estos soportes, nos va a salir a 2 euros ¿cómo se llama? De confección de resina. Mirad el largo que hemos dejado, mirad el largo, mirad, 2 milímetros. Y bueno, yo pienso que esta es la rigidez para este tipo de alineadores, aunque lo corten todo, que los estamos viendo por ahí, que quedan muy bonitos. Esto es lo que yo lo veo. Y luego, pues eso quedará un poquito más grueso de 0,6. Os voy a enseñar el caso de Ho Chi Minh, de la escuela de Ho Chi Minh. A ver cómo es el caso. Exacto, este es el caso. Bueno, este caso es un caso de clase 2, canina. Porque clase molar está bien y veis cómo lo tiene unos apiñamientos y esto está hecho con el Onicef, el programa que ellos han utilizado y la resina es la resina Graphi con toda la parafernalia. Veis aquí. Bueno, pues así quedó. Bueno, así estaba en una fase.
y la fase de terminación nos la dejan aquí. Esta es la fase de terminación. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ya sabéis, muchos de vosotros hacéis unos casos que son la leche de bonitos y de bien terminados. Entonces ves esto y dices, bueno, esa compresión palatina no se ha corregido del todo, esos incisivos siguen estando en disto vestibular, no se han terminado de meter dentro de la línea, abajo lo mismo, pero bien, es verdad que la clase 1. La clase 2 dental se ha corregido y bueno, el paciente no está nada mal visto desde este punto, desde perfil, están muy aceptables. Creo que ellos necesitaron 50 planchas arriba y unas veintitantas abajo. Bueno, no está mal, no está mal. Para ser una clase 2 también y bueno, no podemos criticarlo porque siempre no hemos visto ningún caso de evidencia científica, no nos la ha presentado nadie, Ojima no ha presentado nada, Nanda acaba de publicar un artículo ayer con un equipo conjuntamente en el que pues un caso en el que un paciente había tenido una recidiva por problemas con el retenedor metálico que se le fue el canino bastante, ellos lo han conseguido meter en línea, pero este es el caso, digamos, más curioso que yo he visto desde que estamos viendo las resinas directas. Bueno, ya sabéis qué es lo que yo pienso. Lo bueno ahora mismo de Artfor es que ya permite tenerlo a cualquier persona, tú lo puedes usar la resina que tú quieras y ellos dicen que bueno, que la mejor es Grafit, pero que no quiere decir que tú no puedas usar las otras, como nosotros hemos usado con la Uniceta. Los alumnadores de Uniceta, yo voy a ver si tenemos alguno. Alguna fotografía tenemos, a ver, sí, bueno, aquí tenéis una fotografía de, ya veis, el alineador es muy transparente, eso está hecho con Uniceta, no está hecho con cámara de. Bueno, hay dos opciones. Yo, como tengo cámara de CO2 que me hice un prototipo, yo las hago tanto en CO2 como en glicerina o con las dos para saberlo. Esta la hicimos sin la cámara de CO2, solo sumergida en glicerina para ver qué transparencia. Hicimos las comparaciones y prácticamente la diferencia no se ve a nivel de transparencia, es prácticamente la misma. Lo que pasa es que, claro, si lo haces en la cámara de CO2 más lo haces en glicerina y lo haces cada uno en 35 minutos, pues las posibilidades que esto tenga monómero libre es poca. Sí que es verdad que la rigidez de este alineador está bastante bien dentro de lo que cabe porque es un 0,75, pero sigo diciendo que yo no los veo todavía como una opción para llevarla, sino eso es como cuando hacíamos aparatología fija, que nosotros teníamos alambres de todo tipo, los de CNA, los de titanio molibdeno, níquel titanio, acero, australiano, son materiales que nosotros podemos usar, igual que con los termoformados, podemos tener polietileno glicólico, podemos tener las tres capas, tenemos poder polietileno, saber cuándo los puedes emplear o no, pero no por sistema. Yo creo que es una opción buena, pero no es una opción que vaya a sustituir a los termoformados, ni mucho menos. Y sobre todo, hasta que no tengamos más evidencias científicas y ver si este tipo de alineador no nos va a estropear en boca y monómeros. Por eso es lo que yo decía, que os aconsejo que vosotros, pues bueno, lo que tengáis que hacer es empezar con casos muy sencillos, ir probándolos, no compararos el entero
todo el equipo, sino con que lo pongáis, compráis una resina y luego con estos parámetros en una AnyCubic y luego en la WatchCure ponéis 35-40 minutos en un vaso de glicerina, ya es suficiente para que pueda con una transparencia muy buena y las podéis usar y empezar a usar y ver las diferencias que hay, pero no por sistema. Eso yo creo que lo tenéis que tener muy claro porque lo importante aquí, el problema que hay es que hay artículos que todavía dicen que hay monómeros, que cambia mucho de color y que, claro, comprarte tanto equipo para esto, pues no. El vídeo está más hecho porque yo pensaba que Arfor no te dejaba usar el software si tú no tenías el material. Es mentira, o sea, yo me equivoqué, por eso lo he desactivado del post y ahora lo digo claramente, pero que vosotros sabéis el coste. Todo sí que es mucho más rápido que la idea mía del Westmeacher y toda esta idea. Y para cuestiones, para pequeños movimientos, yo pienso que no es mala opción y yo creo que podemos empezar a hacer algunas cosas. Cuando yo haga algún caso pequeño y empecemos a hacerlo más o menos, pues entonces yo ya os comentaré y haremos unas fotitos para que lo veáis y estéis contentos. Bueno, si os ha gustado el post, ya os digo que pongáis el me gusta, ese que a mí me gusta, me estimula mucho. Y bueno, os espero también en la SEDO en septiembre, a finales de mes, en la que tenemos una comunicación. Gracias a Manuel Román, que se ha puesto en contacto conmigo para ver si hago una presentación de alineadores in Office. Yo estoy súper contento, muy motivado. Tenemos algo muy, muy preparado, muy bien. Creo que va a ser una presentación bastante espectacular y con todo lo último que ha salido, lo último que tenemos con alineadores in-house. Bueno, un abrazo a todos y ya os cuento.